¿Qué onda, gente? Vamos a jugar Resident Evil 6, 5. El 6 ya lo jugué, ya lo subí. Ahora toca el 5. Estoy viendo si comprarme el 4 también para subirlo. Y la edición especial que viene el Resident Evil 0 y el 1. 2 en 1 para Xbox. Porque yo transmito en Xbox y subo los videos a YouTube. Pero bueno, ya, chingue su madre. Es un viejo juego, ya, las cinemáticas a la chingada. Yo creo que ya lo conocen. Y si no, ni pedo. De todos modos, nadie me ve. ¿Qué le hago? Se ve diferente. Uah, no mames. A ver, aguanten. Ahí está. Yo juego chueco con el control invertido. Creo que aquí hay una escena. No sé si en el streaming se alcance a ver, pero el movimiento de la cámara y por cómo se mueven los personajes y todo eso se ve diferente al juego original, al que salió para el 360, Play, computadora. ¿Qué me ves? ¿Un tiro? Che puto. Bueno, se ve diferente. Como que se ve más rápido. No sé cómo describirlo, pero se ve diferente al juego original. ¡Así es! Y repito, no sé si se vea, si se alcance a notar en el streaming, porque pues mi internet no es tan cabrón. Y graba, creo que la máxima calidad que graba es en 360p o esa mamada. Entonces, pues no sé si se alcance a notar esas gráficas o no sé. Pero bueno. Se supone que estamos en África. Chris aquí ya no... ¿Eh? Ya no forma parte de la otra empresa. ¿Cuál era? Es que no sé si Chris era de Stars. No recuerdo. Pero ya es por parte de la BSAA o algo así se llama esa madre de Norteamérica, y Sheva, no sé cómo le digan, es el ¿por qué no puedo agarrar eso? ¡Ay! Es miembro de la BSAA o esa chingadera, pero de África. Entonces, ya la agarró. Entonces, pertenecen a la misma empresa de diferentes sectores. Así de simple. ¿A dónde tengo que ir? Es para allá, ¿no? Bueno. Tengo
que acostumbrarme otra vez a los controles porque pues el último Resident que yo he jugado es el 6, tanto para el 360 como para el Xbox One. Y ese juego en Xbox One me causó muchos problemas porque no me deja jugar en línea. Se traba. No sé por qué. A ver qué decía. Ah. No sé cuál tengo, pero a eso no le moví. Entonces, el modo de juego del Resident 6 yo creo que es muy bueno, pero no es un buen Resident como tal. Es un buen juego, pero no... Bueno, a mí, yo pienso que es un buen Resident. Perdón, un buen juego, pero no es un buen Resident. Ya que a partir del 4, Resident se ha separado de esa historia o ese tipo de juego que era de terror o de survival horror, algo así se llama, ¿no? Pero el chiste es de que cambió a la acción a partir del 4, ¿no? En el 4 no era tanto el cambio, pero sí se notaba un juego diferente al de los primeros. Y bueno, aquí en el 5 ya yo creo que la acción es exagerada, no hay mucho terror, poco se me hace un mal juego, pero no Resident como tal. Tal vez si le ponen otro nombre, pues se hace pasar por otro juego, ¿no? Por un buen juego. ¡Vergas! Gritó. Pero bueno, y ahora hay que ver cómo va a estar el 7. Parece que va a ser en primera persona. Muchos se han quejado de que hay como fantasmas y todo eso, pero pues bueno, cuando salió el Resident 4, el demo que habían sacado o el gameplay para promocionarlo, también salían fantasmas y el juego completo terminó siendo otra cosa. Puede que hagan lo mismo con el Resident 7, ¿no? Falta que pongan otra vez a Chris o a Leon o no sé. A mí me gustaría ver un... Si es masculino, fuera uno nuevo. Un personaje principal nuevo, ¿no? O no nuevo, pero que no haya tenido tanto impacto como Chris o Leon. Y si fuera femenino, me gustaría que estuviera Jill. Que ya utilizaras otra vez a Jill o Claire. Claire la utilizas en la 2, en el Resident Evil 2, junto con Leon. Ah, qué pendejo. Verga, ya no tengo munición. Lo utilizabas en el 2 junto con Leon, pero no juntos. Tú tenías la oportunidad de usar a Leon o a Claire. Y dependiendo de a quién utilizaras, la historia cambiaba un poco, ¿no? Y también armas. Creo que con Claire eran más armas, puesto que aguantaba menos. Con Claire sí le bajaban. ¿Cómo recargo? Bueno, a Claire le bajaban muy rápido la vida. En cambio, con Leon te daban menos armas, pero aguantaba más. Bueno, eso es lo que yo pienso, ¿no? Aquí te salen un chingo de cabrones, pero como no tengo armas, pues hay que esperar. Como lo acabo de obtener, me lo regalaron, pues no hay que
aventarse, ¿no? Porque si matas a todos, te dan un diamante, una joya. Y la joya sirve principalmente para comprar. ¿Qué pedo estos güeyes? Sirve para comprar cosas, para mejorar armas. Dejen de andar chingando, culeros. Sí, ya sé que lo pueden derribar entre dos. Este juego lo he acabado muchas veces. Lo jugaba en el 360 con un amigo, que de él es el juego. Ah, gracias. Y lo jugamos muchas veces, lo acabamos muchas veces. No sé si lo acabé al 100%, pero sí saqué todos los emblemas, unos personajes en mercenarios, o no sé cómo se llama ese tipo de juego, que es como supervivencia, o te llegan hordas de zombies. Pero sí saqué muchas cosas porque lo jugué y lo jugué y lo jugué. Es uno de los juegos que más he jugado en el 360. Pero no lo considero uno de mis favoritos. ¡Yeah! Ahí está. Chale, es que no sé si me vaya a salir otra roja. Venga su madre, así vámonos. Bueno, voy a hacer streaming por capítulos. No sé cuánto me tarde en este. Creo que siempre en los primeros capítulos son los más cortitos. Bueno, eso creo yo. En el de Resident 6 hice igual streaming en el primer capítulo. Me tardé como 15 minutos, si no me equivoco. Pero no sé cuántos me vaya a tardar en este. Fuck. Aquí hay que agarrar todo lo más rápido que se pueda, porque en primer lugar viene un gordo que es como verdugo, ¿no? De estos güeyes que en la Inquisición cortaban las cabezas. De hecho, no sé si lo vaya a poder matar en esta ocasión. Ya después voy a sacar mis armas infinitas, chingue su madre. Pues para eso te las pone, ¿no? Para sacarlas. Pendejo. ¡Puta! Mucha puntería que me cargo. ¡Sáquese, perro! ¿Hay una forma de recargar rápido? ¡No mames, pinche Chris, estás bien fuerte! Yo gasto muchas balas. Nunca he sabido hacer buenas tácticas. ¡Ay! No, esta vieja ya no tiene munición. ¿Qué me caga de este Resident? La inteligencia artificial de tu compañero está bien estúpida. Utilices a Chris o utilices a Sheva, el otro siempre va a estar bien pendejo. Si juega solo, obviamente. Porque, por ejemplo, en el... ¡Ay, cabrón! En el Resident... Ahí viene este güey. En el Resident 6... ¡No mames! No seas cabrona.
En el Resident 6, sí, también está medio pendeja la compañía, ¿no? Pero aquí neta se la maman. ¡Y tatija de la chingada! ¡Mames esto! ¡Y güey, pues tú cuánto duras! ¡Mames! Ese cabrón, dice, no mames, pues si son zombies, no son superhumanos, no chingues. Bueno, no, estos güeyes no son zombies, están siendo controlados por un parásito. Sáquense a la verga. ¿Cómo te subiste por aquí, perro? Ya sabías que te iba a explotar esto, ¿verdad? ¡Oh! No mames, carnal, estás bien prieto. Ese pinche gordo por allá. ¿A poco no puede subir ese güey? Yo me acordaba que sí subía. Bueno, por aquí hay un arma. Aquí está, una metra. ¡Mecos! ¡Ah, no seas cabrón! Según yo, por aquí ya va a terminar el capítulo. O sea, terminando con estos pendejos. ¡Quémate, hijo de la chingada! ¡Ah! ¡No mames! ¡Qué pendejo! ¡Saque ese perro! Ah, espérense. Saqué un logro. Mames, es que... jugar por primera vez este juego sin armas... pues no. Bueno, cualquier juego, ¿no? Sí, soy puto, ¿y qué? ¡Quítate, pinche chismoso! Bueno, ya acabó. ¿O no acaba aquí el primer capítulo? Ah, sí. ¡A huevo! Ya ven, 15 minutitos. 15 minutitos. Completa el capítulo 1. Comprar, a ver qué hay.
Esta ya la tengo. La que te dan, o sea, comprarla, no mames. Ahorita no conviene comprar nada. Oh, tesoros, no tengo nada. ¿Esta cuál es? M15, M9. Es la misma. ¿Por qué la tengo? Bueno, quién sabe. Vamos a combinar. Ah, no se puede. Bueno, esta vieja no tiene nada. Ya, que se quede así. Bueno, vamos a ver. No le voy a seguir, pero quiero ver. Quiero ver cuántos capítulos son de Resident. Según yo sí puedo ver. Selección de capítulo. Ah, sí, cierto. 1-1. Ay, son un chingo. Ay, güey, son bastantes. Bueno, entonces sí hay que seguirle. Chingue su madre. ¿Por qué? Pues porque nada más duró 15 minutos. Y del otro no me acuerdo cuánto dure. Pero... por si acaso. ¡No! Roger that. Bueno, es que no sé si después de... No, es que no pude matar a ese pinche gordo, porque si lo hubiera matado, me daban... Ay, ¿qué te daban? Bueno, te dan un... ¿cómo se llama? Una joya. Algo para poder gastar después. Un tesoro. Aquí les dicen tesoros, creo. Entonces, rápido, si no hay nada por aquí. Bueno, es que esta vieja agarra munición, ella. A ver, a ver. Ya vámonos. Ah, tú estabas aquí. Muy cómoda, ¿no? Oro. Cagado de estos nuevos Resident. Es que hay güeyes que te venden cosas. En el Resident 6. Pero en el 4 y el 5... si hay güeyes que... que venden... Bueno... aquí... terminando cada capítulo, ¿no? Tú puedes comprar... ¡ah, qué la chingada! Comprar este... cosas... mejorar armas... pero en el 4 sí... te aparecía un güey... en determinadas zonas para venderte cosas o mejorar armas. O tú también venderle. Aquí no me acuerdo si tú puedes vender armas. Pero los tesoros, pues sí, se los puedes dar. ¡Órale, cabrón! Puedes dar los tesoros.
Es que ¿por qué no lo agarra ella sola? ¿Estás tonta? Ok. Ay, pinche malote. Órale. Vaya usted, mamacita. Órale, culera. ¿Qué haces ahí? Ay, güey. En una shishi. Ese pinche loco. ¿Quién te anda reventando, GT? Sáquese, se va a hacer daño ahí. ¡Que te bajes! Bueno, usted no entiende, ¿verdad? Oh, ¿cómo te subías? ¡Ay! ¡Déjela! ¡Quítate! Aparte de que no haces nada, ¿cómo estorbas? ¡Ay, culero! Ese güey. ¿Qué onda, valedor? ¡Ah! No te pases de lanza. Estos güeyes, ¿por qué no dejan cosas? O sea, fácilmente tú también puedes subir, cabrón. Tienes esos brazotes como para subirte por la escalera y no te subes. Tienes que mandar a ella, ¿no? Che viejo culo. Y ahora tú, pinche borracho. Traes la caguama ahí. Mecos. Déjate, pendejo. Bueno. Cuando salió este juego fue muy criticado. Ay, pendejo. Espantó. Porque decían que es un juego de blancos matando negros, pero Sheva es negra y también los mata. Así que no mamen. La verga. Chingue su madre, soltó la caguama. Oh, que la canción. Bueno, ¿y ella dónde fue? Bueno, aquí no hay problema, ¿no? Les das en la cabeza. Ah, qué pendejo. A ver, no tengo. Les das en la cabeza, no pasa nada. Pero después te arriesgas un chingo porque les das en la cabeza o donde sea. Es el problema. ¿No te puedo dar esta? Y mejor tú quédate con la metralleta.
Y yo con la escopeta. ¿Te parece o qué? ¿Qué? Pero bueno. Ya ni me acuerdo de qué estaba diciendo. Creo que es lo de la cabeza. Avanzando el juego. Es un... A ver, agarra esto tú. No, 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 mejor... Sí, mejor démelo, porque estás bien pendeja. Y mejor toma esta. Sí, porque pinche... Esta vieja gasta las cosas. No, 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 es un desmadre. Bueno, y también si uso 6 en lugar de al Chris, es igual de pendejo el güey. Jaime. Este güey sigue vivo. Bueno, el chiste es que más el juego. Es un pedo dispararle en la cabeza, porque muchas veces le disparas en la cabeza a cualquier cabrón y le sale una chingadera, ¿no? No los mata, al contrario, los hace hasta más fuertes a los güeyes. Así como esta que va a salir ahorita. ¡Ya! ¡Rápido! Pero bueno. Yo me quedo con esta. Ti, tú ya tienes la metra. Que a mí no me gusta esa metralleta. Vale, pues. A mí la que me gusta es la Magnum o la del Wesker. Hey, what's wrong? Es mi arma Be careful. favorita. They may still be here. Chilla. Anda, eso es lo que yo digo. ¿Para qué te curas, hija de la chingada? ¿Qué? Sácate a la chingada. Ahí sigue. Digo, viva. Ahí está. Ah, no mames. ¿Esto está abierto? Quítate, pinche madre. Órale, perro. Todavía no te cures. Oye, güey. ¿Qué dijiste, pendejo? Ya te di. Ah. Dejen cosas. Mames. Bueno, ¿y este güey por dónde entró? O sea, cuando tienes que agarrar, no agarras. Y ahorita que yo tengo que agarrar las cosas, porque tú estás muy pendeja, quieres agarrar todo, ¿no? Oh. Hey,
¿Dónde esa vieja? No sé para qué lo abro si no voy a volver a pasar por aquí, pero bueno. A ver. Más adelante me curo, chingue su madre. Eres secreto de amor. Huevos. What the fuck is that? Mira, what the fuck was that? What the fuck was that? Ratitas. Ah, fuck. Yeah, baby. ¿Y por qué no había? Uy, pendejo, me espanto. Vales madre, cabrón. Cuando lo jugaba con ese güey, decía que esto era como petróleo, chapopote. Ahí está. No sé si se me hayan pasado otros, pero por lo menos quítate, chingada madre. Pero bueno. A huevo, dinerito. Hija de la chingada, le voy a poner fuego, amigo, para reventarte, culera. Qué estorbosa eres. ¿Cuánto tengo yo? ¿Cómo recargo? Ah, ya supe. Mami. ¿No hay una plantita? Solo una, no les pido mucho. ¡Vámonos! Ya me acordé de esta pinche parte culera. Bueno, no hay pecs. A ver. Ay, a huevo. A ti te buscaba. ¿Cómo estorbas, pinche cabrona?
Mírala. Hija de tu chingada madre. ¿Qué no puedes despegarte de mí? Nada más me andas oliendo los pedos, hija de la chingada. No necesito tanta. Así de verguero soy. Vámonos, vámonos. No hagas caso. Cúrate. Holy shit. Así, ¿por qué te vas para allá, culera? Ven conmigo, mamacita. Quítate, quítate, hija de la chingada. No mames, esta perra se va a quedar ahí. ¡Se va a salir! ¡Ah! A huevo, a la primera. Hay que festejar. ¡Qué matija de tu chingada madre! ¿Ah, todavía sigues viva? Ah, no. Ah, ya. Iba a reventar, ¿eh? Iba a entrar a reventarte. Si no te morías luego, luego. Yeah. ¿Ya ves? No necesitaba de otra plantita. ¿Esto qué es? Ah, nada más munición. Toma una. Esta vieja casi no usa munición. Ni ha agarrado munición y tiene casi la misma que yo. No hay pedo, no hay pedo. ¡Yeah! Bueno, hasta aquí le dejo el capítulo 1-2. También me chingué hoy. Son los dos más cortitos, rápidos, sencillos. Vean, hasta saqué S de calificación. No hay pecs. Ah, este chaleco está cabrón. Pero creo que hay el más cabrón, creo que es chaleco pesado, una madre así. Pero bueno. Hasta aquí le dejo. Gracias. Gracias por haber visto esto. Nadie lo vio, pero tengo que agradecer. Lo voy a subir a YouTube como siempre. Mi canal de YouTube en mi biografía junto con mi perfil de Twitter, que ahí es en donde anuncio todos estos desmadres. Nos vemos. Adiós.